prácticamente todos los años se producen estos incendios. Uh-huh. Y nosotros, tanto la gente del Hotel Huayco como nosotros que estamos a la vuelta, el Salón de Eventos Mediterráneo, hemos presentado notas en la municipalidad, en el Instituto de la Vivienda, en Defensa Civil, para que tomen algunas medidas de prevención para evitar esto, justamente, que puede llegar a costar vidas. ¿Por qué presentó nota en esos lugares? Y porque todo este campo está expropiado y está en manos del gobierno de la provincia. Uh-huh. Y no hay ningún organismo del gobierno de la provincia que se haga cargo de hacer una tarea de prevención o desmalezamiento o lo que fuera para evitar estos incendios. Y bueno, ahí están las consecuencias. Le comentaba usted recién a las autoridades que están en este lugar, que el año pasado habían sufrido una situación similar. Sí, sí, por supuesto. Y gracias a que nosotros nos hemos dedicado a mantener un corte de todos los pastizales en la zona aledaña a nuestro terreno, hemos evitado ahora de que se queme todo lo nuestro. ¿Qué pone en riesgo de su propiedad? Y todo. O sea, en estos momentos yo tengo un terreno que tiene 40 metros y a 50 metros y 20 metros más allá está el fuego. Y sin embargo, como el viento corre para acá, saltan las chispas, se prenden fuego. Nosotros tenemos mucha zona parquizada, de árboles, de todo. Y recién acabo de tener que estar apagando pasto que se estaba prendiendo a 40 metros del fuego. Uh-huh. O sea, y si eso se llega a meter adentro, nos destruye todo. O sea, nosotros tenemos toda una propiedad ahí, casa de familia, el salón de fiesta, y todo eso está en riesgo. ¿Cómo se enteró que estaba medio cerca la llama de su lugar? Yo vivo ahí. Ah. Así que no hay forma de no enterarse.